Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os invito una vez más a acompañarme en una nueva aventura al interior de la armazmorra, en este caso con la convicta y con el objetivo que teníamos anteriormente de matar, en este caso tiburones bala, que en la partida anterior salieron cero exactamente, con lo cual tiene cojones la cosa, y por otro lado también conseguir créditos, así como encontrarnos una vez más con el dichoso rey que tampoco quiere salir por ahí. Así que espero que en esta ocasión cumplamos ambos elementos. Obviamente todos nos vamos a matar de los enemigos necesarios, pero que salga el rey por ahí, consigamos algunos créditos y matemos algunos más, sería lo suyo. Al margen de esto, tenemos ya solo dos objetos más de el alienígena por desbloquear, parece ser. Por lo menos no ha salido ninguno extra en la posición de la anterior y supongo que esto, pues, ahí se quedará. Ya que de momento no estaba sacando uso a la munición especial de ningún arma. Y con esto esperaremos, supongo. Nada por aquí, nada por allá. No, definitivamente no. Y ya lo han robado, supongo. Sí, vamos a alejar de todas formas la cámara como es costumbre, eso es. En este caso, en el mapa. Y sí, realmente la recortada, pues para estas habitaciones va bastante bien, supongo. Así que un poquito de uso lo puedo sacar. Vale, lo hemos roto, correcto. Por una vez su falta de rango en este caso nos servía para algo. Aunque no es demasiado, pero algo es algo, por si queremos irnos para allá. Así de primeras, aquí tenemos además la chimenea. Igualmente en esta habitación es probable que haya otro. Sí, ahí lo tenemos. Pero nunca está de más tener una copia extra por si acaso. Que muchas veces estos capullos se lo cargan sin que tú tengas culpa de ello. Aquí, por ejemplo, este capullo se aparece detrás. Perfectamente podría hacerlo. Ahora no ha sido el caso, pero ahí está. Vale, como estamos ya aquí, no nos cuesta nada darle uso. Y aunque luego no nos interese probablemente irnos allá, a ese piso secreto. Ok. En este caso no ha hecho falta ni romperlo, simplemente por la que cae junto a él. Ya ha sido apagado el fueguecito. Así que zanjado. Pero sí, en principio de momento no me interesa mucho, pero después, si por lo que sea cambiamos de opinión o tenemos recursos de sobra, al menos así ya sabemos dónde está todo y no tenemos que volver. Que quieras que no, agilizamos un poquito de esta forma. Vale, pues habitación bastante satisfactoria. Prefiero que me salgan de esta así. No solo porque ha sido fluida y hemos acabado rápido con los oponentes y sin mucho peligro, sino porque encima me ha soltado una recompensa bastante decente. A nivel económico, que espero que empleemos en la tienda y que le saquemos partido de ese modo. Vale, correcto. Y con esto voy a colarme por aquí con precaución, que no es la mejor idea del mundo, ¿no? Que estamos en un lugar donde puede ser complicado esquivar algunas formas geométricas. Eso es. Y con ello, siguiente oleada. Sí, quedan más todavía. Es una habitación amplia y el caso suele ser ese. No siempre, pero con frecuencia suelen aparecer bastantes enemigos. A cambio, espero que la recompensa acompañe, pero por lo que he podido ver, de momento no. Y todavía hay más. En este caso, grandullón, sí. Pues me he quedado aquí esperándote y ahora salgo. Asomo la cabecita y escopetazo a bocajarro. ¿Aún quieres más? Pues toma uno más. Si no fuera por él, desde luego, poco sacábamos. Y ya me está esperando el jefe. Con esta escopeta de momento no voy a entrar porque para jefe sí que es un poquito más flojita en general. Realmente prefiero la versión normal. Totalmente, vamos, sin ninguna duda. Así que esperaremos por lo demás. A ver si sacamos alguna otra cosa. Si me sale el que me compra las cosas, el creep, pues estoy dispuesto a vender la escopeta. Y si me sale come armas, habrá que ver si consigo alguna otra arma, porque si no, con una solo no se llena. De momento eso no me sirve, pero el dinerito es bienvenido y por ahí que tenemos. Vale, pues tenemos algo que no me interesa mucho, ¿no? Le podría dar mi arma y a cambio me cura la vida normal un corazoncito. Que es bastante flojito en general, así de primeras. A menos que tengamos la bendición, que por lo tanto podemos entregar armas infinitas y curarnos a tope sin perder el arma como tal. Pero por lo demás, hombre, siempre está el caso. Eso era complicado ya que había rodado, que saliéramos de ello. Pero bueno, sí, siempre está el caso en el cual igual te quedas sin munición. Y es un arma que además no te interesa mucho y no tienes ningún otro uso para ella. Y por lo tanto, pues no te importa entregarla de esa forma. Vale, y por lo demás, sí, aquí es exactamente, genial. A cambio, esto ya no es tan genial, no, para nada más.
Porque tenemos en este caso tres cofres de calidad azul y tengo solo una llave. Así que o me salen más llaves o me sale algo que me permita abrir cofres de forma cómoda y sin gastar recursos. O tengo que elegir cuál abrir y quedarme con las ganas con los demás. Ya que me ha salido en la habitación secreta, podía salir sin cerradura, pero no. Ha tenido que salir con candado el capullo. Vale, al menos uno más que podremos abrir, así de primeras. Y en la tienda no. Cago en tu calavera, tío. Véndeme unas llaves, tío. No te cuesta nada, no te cuesta nada. ¿Qué quieres vender esa ponzoña ahí? Con eso no vas a vender nada. Así no te vas a ganar la vida, desde luego. Te vas a comer los moquitos. Y así no vas a poder alimentar a tu familia de balitas. Así que me temo que tienes que cambiar de inventario. Con unas llaves todo sería bonito, todo sería fantasía e ilusión. Tres cofrecitos que podría abrir, a pesar de que en este caso, pues, por su calidad no iba a ser un cambio tremendo, pero algo es algo. De momento igualmente voy a abrir, perfectamente sí, dos de ellos. Y si el jefe me suelta de recompensa alguna llave más, perfecto. Si no es el caso, pues mala suerte. En serio, tío. Granada de partículas aturdido y confuso. Flojete de pelota, si no me equivoco. Aturda a todos los enemigos. Esta granada está llena de pequeñas partículas brillantes. Todos los enemigos en el radio de la explosión quedarán totalmente embelesados durante un breve periodo. Muy popular entre las unidades de operaciones especiales y animadores infantiles. Entonces, si aturdes a todos los enemigos de la habitación de forma considerable, digamos que un tiempo decente, yo creo. Pero como podéis apreciar, tenemos tres y ya. Y una vez así de primera se acaban, pues mala suerte. Estaba pensando. No creo que me sirva para aturdir a este y robarle. No lo creo. Pero es algo que no he probado sin duda, así que no lo sé. Pero sí, dentro de objetos activables es bastante flojo. Y por lo tanto no me mola un pelo. El cóctel tampoco es que sea brutal para avanzar, digamos. Enseguida se queda un poquito pequeño, pero me resulta más útil sin duda. Velocidad de movimiento, pues sí, sí que lo agradezco un poquito más. Y de todas formas, pues de esa forma ya completamos el encuentro de ese objeto, lo apuntamos en la lista y uno más que podemos pasar de él. Pero sí, si fuera que tiene usos ilimitados, pues aún y todo estaría muy bien, o por lo menos decente, pero. Pero teniendo tres usos y adiós muy buenas, no tiene mucho sentido para nada. Para nada, para nada. Y en este caso, pues bueno, ni todo es de un cofre azul, pero. Con usos tan limitados, yo lo ponía en uno básico como mucho. Sea como sea, estamos ahora un poquito sin recursos. Sí que esperaba conseguir algún arma, para ser honesto, antes de llegar al combate. Igualmente para estos, la escopeta recortada tampoco es una opción tan buena, porque tienes que estar muy cerca de ellos. Y si bien en muchos casos vas a poder esquivar, a veces te lanzan ráfagas de proyectiles que de otro modo pues te ponen en riesgo, así que prefiero estar alejado y dar caña con el revólver, aunque sea un poquito, digamos, flojete. No es flojo realmente, es bueno el revólver, pero es flojo de un modo indirecto en el sentido de que tiene poca munición por cargador. Si tuviera la capacidad, por ejemplo, de el brazo derecho del robot, estaría encantado con él, pero siendo como es, pues desde luego enseguida lo gastas y tienes que esperar a que se recargue, que no tarda mucho, pero algo es algo. Y está el cóctel a puntico de recargarse, pero el capullo no llega. Ahora sí, ahí lo tenemos. Y con esto toca acabar si es posible. Eso es, con los esbirros. Que el otro ya se está enfureciendo. Lo estaba escuchando por ahí de fondo. Como hacía el sonidito correspondiente. De que estaba echando humo, básicamente. Y ahí estamos. Sí, ha estado bien así. Estoy preparado de todas formas para tirar fogueo de un momento a otro. Realmente, como ya hemos encontrado el tema de la habitación secreta, podría tirarlo perfectamente, aunque no me haga mucha falta. Señor, no me soltéis llave, ¿por qué no? Yo quería una llave nada más. Yo quería una llave, no te pido ni siquiera escudos, una llave. Esto está bien, sí. Esto está bastante bien, para no nos vamos a engañar. Pero una llave hubiera estado bonita, sin duda. Y más sabiendo que el cabronazo de la tienda no me quiere vender ninguna. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Ay, señor, lo que toca aguantar en este mundo. Si es que todo es sufrimiento, qué difícil es ser yo, por Dios. Vamos a abrir el cofrecito rompiéndolo y nos iremos a otro mundo. Que espero que esté lleno de fantasía e ilusión. De momento, basurita y allá que nos vamos.
Y sí, para ir limpiando habitaciones y para jefes, esta arma está bastante bien. Lo que pasa que ahora mismo, de momento, igual es un poco pronto para andar limpiando habitaciones con ella. Así que avanzaré, revólver en mano, sonrisa en cara. Y con esto hacia la victoria. De momento, con calma, porque mucho más, no podemos acelerar. Curiosamente, hemos llegado junto a la tienda. No sería una mala opción, bolas de nieve especialmente, quizá. Pero pienso más en la llave ahora mismo, para ser honesto. En parte la compraría directamente, porque si encuentro un cofre y está con la mecha encendida, pues me va a tocar un poquito la moral. Pero del mismo modo, si luego me salen varias llaves y encuentro algo que requiera dinero, pues lo voy a echar en falta. Nunca es una mala opción. Realmente yo, siempre que tengamos esta situación, recomiendo comprar sin miedo la llave, pero bueno, si de verdad queremos ser un poquito precavidos, supongo que lo mejor sería esperar y avanzar un poquito más. Igualmente, más o menos puedes percibir hasta cierto punto, al menos en algunos casos, cuando te va a tocar una habitación con cofre. Y supongo que mientras no veas algo que puede parecer tal cosa, pues puedes avanzar sin miedo. Pero bueno, al margen de eso, pues sí, siempre está bien llevar al menos una llave encima. Igualmente, en este caso hay una a la venta solo. Y yo quería más. Pero por ahora tendrá que valernos. Y luego habrá que ver qué tipo de cofre sea, por supuesto. De momento, desde luego, con esto voy limpiando más o menos bien. No es como para tirar cohetes, pero aceptablemente. Y entre eso y algún cóctel bien lanzado debería ser suficiente. Eso sí, me siguen saliendo más oleadas. Esta habitación está repleta. Y al menos pues algunos casquillos estoy obteniendo. No muchos, pero algunos sí. Estamos yendo por ahí tirados. Aquí tenemos otro más. Vamos, vamos, vamos. Muérete ya, correcto. Vale, pues con esto al norte mismamente. Eso es, estaba pensando, el dinero no está viniendo, no está viniendo. Le está costando en esta ocasión. Pero ahí llegaba. Y en esta ocasión iba a tirar el cóctel, pero justo para estos, pues, teniendo en cuenta que vuelan, no me iba a servir de mucho. No, no os separéis así, capullos, que iba a acabar con vosotros bien y me habéis traicionado con vuestros movimientos. Vale, precaución con estos capullos, que estos sí que me pueden pillar y hacer daño, no suelo empujarme. Así que hay que acabar con ellos directamente. Me voy a rascar un poquito la nariz, si me disculpáis. Lleva picándome ya dos habitaciones. He dicho, nada, esto se pasa solo, esto no hace falta rascarse. Que estoy medio del combate, esto sí me pasa enseguida, no, no ha querido pasarse, no. Uy, 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 uy. Y lo peor es que si tiro el cóctel me la lío un poquito más yo, casi. Así que tenía que hacerlo como pudiera. Menos mal que me ha rascado, porque si no, me hubieran golpeado seguro. Ay, maldito cuerpo humano, qué imperfecto es. Que tienes que estar concentrado y decide picarte la nariz. Que además es algo estúpido, porque el hecho de que te pique una parte del cuerpo generalmente suele ser, probablemente así lo interpreto yo, por lo menos, no sé si es correcto, pero voy a suponer que es porque en la naturaleza, cuando notas algo en tu piel, generalmente suele ser porque es algún estímulo externo. En muchas ocasiones, insectos que te van a intentar picar, probablemente incluso parásitos, y el tener un reflejo que te invita a rascarte hace que te lo puedas quitar de forma un poco pasiva, sin que tengas que estar pensando en ello, y de esa forma alejarle de poder transmitirte una enfermedad o simplemente causarte algún tipo de infección o cualquier cosa, porque sí, que te pique una criatura, en este caso un bichejo, digamos, sea un mosquito o lo que sea, en el estado actual de avance del ser humano, pues teniendo en cuenta las medidas que tenemos de higiene, no es muy importante. Pero si nos ocurriera cuando estamos viviendo en la naturaleza, en condiciones de higiene un poquito deficientes, pues probablemente el hecho de rascarte un poco porque te pica después de haberte picado, que ese es otro caso que comentaremos a continuación. Y como digo, es mi teoría, no quiere decir que sea correcto, ni mucho menos como yo me monto la historia que podría ser y que me parece que tiene sentido así, pues puede provocar que te hagas un poco más de herida y esto se infecte y que por lo tanto pues corra riesgo tu bienestar, digamos, tu existencia. Pero bueno, en principio se supone que la idea es que antes de que ocurra, ya por notar sus patitas o lo que sea en tu piel, te arrasques y con esto lo alejes de ti antes de que pueda causarte algún problema. Pues esto sí que me interesa, sí.
Voy a esperar, pero me interesa. Entonces, incluso, pues eso, transmisión de enfermedades graves o mismamente arañas o avispas, cualquier tipo de criatura. Hombre, un mosquito como tal, pues a grandes rasgos no debería hacerte tanto, si bien a veces pueden ser portadores. Pero a menos que lo sean, pues en general es un poco más irrelevante. Pero otras criaturas, pues sí pueden llegar a ser especialmente peligrosas. Entonces, eso, o la asustas o directamente evitas que te llegue a picar o lo que sea. Y del mismo modo, cuando ya te ha llegado a picar, a veces podría provocar que te quites, pues quizá un aguijón o cosas así. Y como digo, siempre una forma un poco pasiva. Si sabes que te ha picado y te das cuenta, pues tú mismo puedes tomar medidas. Pero siendo algo instintivo que viene de mucho más atrás, cuando nuestro cerebro no daba para tanto, seguramente, y tampoco teníamos el conocimiento que tenemos actualmente, pues eso quiere decir que teníamos que tener alguna herramienta más que ocurriera de forma más automatizada. Pero claro, ahora ocurre hoy en día que a veces te pica, por ejemplo, la nariz y no sabes que no tienes absolutamente ningún estímulo externo y es algo totalmente, no sé, aleatorio. No sé exactamente cuál será el factor a tener en cuenta, pero en teoría yo ahora mismo por lo menos no tengo ningún estímulo externo. Y puede parecer irrelevante, pero si piensas que del mismo modo que ahora mismo estoy concentrado por algo totalmente estúpido, que estoy jugando, ¿no? Como tal. Que en el caso de jugar en la naturaleza también tenía sentido de entrenamiento, pero en este caso es un poco más irrelevante, es entretenimiento puro y duro. Pues no importa que te pique la nariz, te rascas y ya está. Pero si estuviéramos en una situación de más peligro en la cual esa concentración es similar, y de hecho pues mucha gente pasa por ejemplo miedo en juegos de terror, aunque es un videojuego, ¿no? Digamos que a veces tu cerebro no sabe diferenciar hasta tal punto la diferencia entre una situación real o una ficticia. Si estás concentrado, por supuesto, si estás en plan jugando sin más, pues no va a pasar, pero si estás inmerso en la experiencia, sí que es un poco sensaciones que pueden recordar y por lo tanto que le va a costar un poco más diferenciar. Entonces, si lo interpretamos de esa forma, el hecho de que te pique la nariz solo porque sí, cuando estás en una situación donde estás corriendo un riesgo, no es muy lógico, ¿no? Es un poco estúpido por parte de nuestro cuerpo. Igualmente, pues no es muy importante, pero es algo que me ha venido así la reflexión ahora mismo y así lo veo yo. Vale, para ti realmente ambas armas que tengo serían buenas, pero creo que voy a optar por la que acabamos de recoger, que será la mejor opción. Y con esto, cañita de la buena para ti. Eso es. Esquivando correctamente. A ver qué haces, puño, puño fuera, a ver lo que haces. ¿Por qué estás haciendo eso, puño? ¿Por qué cojones estás haciendo eso? ¿Por qué no estás yendo hacia tu objetivo? What the fuck? Voy a hacer así. Aunque en este caso no te salva, ¿eh? Si te va a pillar cuerpo a cuerpo, no te salva eso. Pero bueno, sí que me da ese tiempo adicional para moverme y evitar sus proyectiles. Igualmente me has desconcentrado mucho el comportamiento de los puños. Mira que esta es un arma buena, pero no sé por qué están haciendo eso. Y desde luego me desconcentra muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Igual es, no sé, igual no lo perciben como si fuera un enemigo normal, no tengo ni idea. Sea como sea, el combate, pues por supuesto ha ido bien, pero vamos. Y sí, esto me mola mucho más que lo que tengo. Y con ello, sí, en principio eso es un arma muy buena, la que estábamos utilizando. Así que me ha decepcionado, me ha decepcionado en ese sentido. Sea como sea, tenemos cofre, tenemos a las maldiciones. Voy a pasar, yo creo que primero por su zona para comprobar exactamente qué es lo que me ofrece. Y con ello, pues ya lo hemos visto, ¿no? Pero quiero decir, en cuanto a precios concretos, y después me permito comprar la llave o no, ya veremos. Sea como sea, esto me vuelve etéreo temporalmente. Puedo incluso pasar por encima de agujeros. Me jode un poco, ahora que lo veo, porque efectivamente tanto esto como esto cumplen con funciones no iguales, pero sí en cierto modo similares, así que no puedo llevar ambas cosas en ese sentido. Igualmente, si tuviera opción de llevar varios, sería un buen añadido, vamos, cualquiera de los dos. Entonces, quizá debería optar por el broche. Al golpear enemigos o causarles daño en ocasiones, me puedo curar. También es cierto que en esta ocasión vamos bien en ese aspecto, pero bueno, así lo haremos. Si con ello aumentamos la maldición, es un riesgo que estoy dispuesto a correr y compro la llave y es un cofre un poquito básico, pero bueno, voy a abrirlo igualmente, sí. Nunca se sabe dónde podemos encontrar algo especialmente bueno. Y de hecho hay cosas que me pueden salir en este cofre que
A pesar de ser un poquito básicas en su nivel, son buenas. Y en este caso es bastante bueno. Aumento de vida y de paso también, cuando nos golpean, soltamos proyectiles, que eso es igual un poco menos llamativo, pero ya que voy a recibir el daño igualmente y el aumento de vida también lo tenemos en todos modos, pues me parece bien. Y eso también. Siempre me gusta comprobarlo por si acaso, pero está todo correcto. Avancemos al siguiente piso. Y esa es mi teoría de ese instinto de rascarte en ocasiones. A pesar de, como digo, nunca aseguro que sea lo correcto, solo es una teoría personal que he ido pensando a lo largo de mi existencia humana en base a mi experiencia personal, y aparte que acabo de improvisar de cierto modo también parte de la misma. Yo creo que tiene cierto sentido, al margen de que sea correcto o no. Muchas de las cosas que nos ocurren no sabemos por qué lo hace nuestro cuerpo o por qué lo hacemos sin darnos cuenta. Tiene un origen bastante razonable. Ay. Y en este caso me he quedado sin munición. Eso no quita que muchas cosas que quizá en la naturaleza, o en este caso, en el caso de nuestros antepasados más animales, vamos a decir, más prehistóricos, pues tuviera sentido, hoy en día deja de tenerlo, porque no vivimos en las mismas condiciones de peligro y demás. Así que algunas cosas, si las piensas, quedan un poco ridículas en comparación, pero así ha sido nuestro avance como especie. Vale, correcto. Y con esto estaba planteándome si debería utilizar el anillo, sobre todo para comprobar cuánto voy a tardar en recargarlo, quizá. Pero bueno, esta habitación espero que no me haga falta de todas formas. Igualmente necesito munición, necesito algunas armas más. La que hemos obtenido hace un momento y hemos utilizado para el jefe es muy buena, por defecto. Como digo, aunque justo en este jefe no se haya notado tanto, es muy buena. Ya. Entonces, para nada hay que menospreciarla. Y sí que me gustaría, sin duda, conseguir munición de vuelta para ella, pero de momento, pues no nos ha salido. Y por otro lado, pues la otra que estoy reservando también funciona muy bien, tanto para jefe como para habitaciones. Pero si ella tiene una munición más limitada y por lo tanto hay que tomar decisiones bien tomadas. Sí que te daría la recortada, pero no tengo ninguna otra cosa por ahora. De todos modos, conociendo al juego, pues probablemente a lo largo del piso encontremos, así de primeras, más objetos que estemos dispuestos a cambiar, más armas como tal. Vale, voy a cargar aquí un proyectilaco, precisamente porque estés un poco alineados. Y es un buen momento para lanzar unos de ellos. Eso es. Voy a lanzar uno más, yo creo. ¿En serio, tío? ¿Más todavía? Joder, lo que te está costando morir, la madre que te parió. Ya sé que siendo encasquillado tienes bastante más vida, pero madre mía. Desde luego sí que esperaba que esto te hiciera más daño. Y no, no estabas protegido por ese, no me engañes a mí, que no tenías el simbolito. Sé que puede parecer que podría ser, pero no, en este caso no era así. Y sí, he utilizado en este caso el anillo, y ha ido perfecto en esta situación. Y supongo que el tiempo de carga pues era como con objetos similares. Así que mucha diferencia asumo que no notaremos en ese sentido. Si pudiera aumentar en este caso lo guay que soy, pues sin duda sería práctico para cargarlo más rápido y con ello utilizarlo con mucha frecuencia, especialmente para jefes. Ahora que te has metido ahí, acabo con tu compañero y de momento vamos a reservar el resto porque no puedo estar quedándome sin nada así en todas las armas. Vale, algo más por ahí. No, no hay en este caso marca en la pared de que podría haber, digamos, una habitación secreta, sí. Vale, esto es. Y esto es para ti. Hay más enemigos, sí, hay más oleadas. Acabamos con dos de ellos. Hubiera molado que al rebotar hacia aquí pillara al tercero, pero disculpadme, por el ángulo en principio era complicado. Ostras, tú. Que sí que lo era, sí. En esta ocasión sí que era un Mimic. Vamos, vamos, vamos. Deberías morir con uno o dos más. Yo diría, ese no te ha pillado bien, yo creo, pero ese sí. Y no, de momento no. Pues voy a pasar un poquito al revólver. ¿Y con ello has muerto o no? Simplemente te has pirado, curiosamente. Estás un poquito evasivo. Me parece bien, me parece perfecto. Antes que el hecho de que me encierres, desde luego prefiero esto. Y sí, por fin un arma más, que me viene muy bien, por cierto. De hecho, voy a tirar esto tal que así.
Y así está perfecto, ordenado. Vale, a su vez... Creo que no hemos podido comprobar así de primeras, así que comprobamos ahora. Y con esto seguimos explorando. Hasta el punto de que ya que tengo un arma decentilla para jefes, quizá debería terminar de gastar esta. Y a ver si me salen cajas de munición, que ahora mismo están brillando por su ausencia. Te voy a empujar, aunque no te mate. Eso es, ahora sí. Y si no, pues está a puntito de cargarse el anillo. Vale, eso es todo perfecto. Y ahora un par de disparitos y listo. Correcto. Y con ello un casquillo ha sido la recompensa. Siempre me parece un poco ridículo cuando limpias una habitación con bastantes enemigos y la recompensa es en plan un casquillo o cero. Que comprendo, ¿no? En cierto modo que es aleatorio y ya está, pero... Pero a veces es aleatorio para muy mal. Entonces, este formato de habitación yo creo que sí que podíamos pasar del todo. No estoy seguro ahora mismo. En una sola... Sí. Es que hay otra que se parece bastante y mi duda suele ser, y lo que suelo hacer es esperar para comprobarlo, si es en la que puedes pasar del todo de un extremo a otro, solo con una plataforma, o por el contrario tienes que hacer la transferencia en medio, que suele ser un poquito más peligroso en ese sentido. Y en este caso sí, era la que podías pasar completamente, lo cual la hace bastante más segura. Porque de otro modo pues tienes que andar calculando cuándo te vas a mover de una a la otra, cómo te va a mover esta a su vez, porque al montarte cambia digamos la dirección. Y tienes que contrarrestar con tu movimiento. Y por otro lado, cómo llega el proyectil también hacia ti. Y si te va a pillar o no. Entonces, este formato es más sencillo que el otro. Pero bueno, sí, lo que decía. Que limpias una habitación cargada de enemigos y te suelten solo eso. Es doloroso, vamos, a más no poder. Que está bien que sea aleatorio, pero yo creo que un formato en plan... Este enemigo, ya que suele ser peligroso, pues a menos que te suelte siempre, yo que sé, un casquillo, aunque sea. Uno básico, digamos. Pero que siempre que aparezca lo haga, pues sería bastante razonable. Y desde luego no rompería ningún equilibrio, ¿no? Y ya, aunque sea, pues que te suelte uno cada uno de ellos, pues... Haría diferencia, sí. Aunque solo sea, no digo ni siquiera como beneficio real, sino como diseño de juego. Al jugador le va a hacer sentir que ha sido... digamos, más valioso, ¿no? Lo que ha hecho y va a ser una mejor recompensa, va a hacer que se sienta mejor, aunque luego igual a nivel de partida obtenga lo mismo, igual luego a la suma resulta que es la misma suma de recursos, pero desde luego a nivel psicológico sí que va a funcionar mejor en ese sentido y son ese tipo de diseños básicos que hacen que un juego al jugarlo te resulta más satisfactorio, algo que igual no percibes muy bien al momento, pero que se va sumando. Y del mismo modo cuando no ocurre, pues lo echas en falta. Y es típico que notas, este juego en concreto igual, no lo digo en este en concreto, este me gusta mucho, pero digo que en otros igual ocurre que este juego por lo que sea no me termina de convencer, pero no sé muy bien por qué es. Pues suele ser por cositas así, un poco secundarias, que parece que no tienen importancia, pero la tienen realmente. Vale, tenemos jefe por aquí y realmente pues sí que tengo un par de herramientas para enfrentarme al mismo. Así que por ir directamente, por otro lado me queda todavía un cofre como mínimo. Así que podríamos echar un vistacito a eso. Y por otro lado... ¿En serio, tío? ¿En serio este cofre? Iba a decir, por otro lado... Así de primeras... No sé qué arma utilizar para limpiar, pero bueno, para lanzar un par de rayos o lo que sea... Cualquier opción me vale en ese sentido. Con lo cual, tal que así, ruedo... Vale, me cuelo por aquí, perfecto. Por un momento pensaba que no iba a poder pasar, pero sí. He pasado en otras ocasiones, solo que en este caso... No se vea si tenía que ser por el medio o lo que sea... Pero puedes pasar perfectamente. Y sí, esta arma funciona bien. La cuestión es que precisamente por eso no sé si guardará para el jefe. Pero bueno, tenemos la otra mano por ahí. La mano de Barrett. Aunque parece un poco casi combinada con... Con, en este caso... No me sale la palabra, el nombre vamos. ¿Cómo se llama este personaje? Bueno, da igual. Ya lo comentaré después si me acuerdo. Ahora mismo no caigo, no caigo en su nombre. Sea como sea, vamos a avanzar por aquí. Y con esto recargamos y... Sí, lo tenemos ordenado, yo creo. Podemos ir allá. ¿Cómo se llama, por cierto, en este caso? Puño ametrallador. Vale. A dos hombres, sí. En principio puede ser una referencia a Hellboy en concreto. Está lo que estaba pensando, eso es. Iba a decir débil, pero no, es Hellboy en concreto. Porque sí, la mano ametralladora recuerda a la de Barrett,
Pero a cambio el puño que lanzamos recuerda al de Hellboy. En cuanto a su apariencia, más que nada. Entonces, no lo sé. Igual puede ser doble referencia en ese sentido, ni idea. Sea como sea, no es el momento de pensar en ello. Me queda un poquito, sí, lo suficiente para pasar de por medio. Y ahora te tendrías que acabar ya, enseguida. Señor. Señor. Que me golpee físicamente tiene cojones la cosa. Precisamente por eso me ha golpeado, porque no me esperaba que me golpeara físicamente. Estaba pensando en sus proyectiles y que tenía que acabar ya, porque ya tocaba, pero no ha sido así, ¿no? Y sí, los puños se les va un poco la pinza. Yo en un principio pensaba que tenían que ver con... que iban a hacer los enemigos, pero parecen girar bastante en una misma posición. Y si he probado a mover el cursor, no parece que haya afectado, ¿no? Pero veamos que efectivamente el arma está siendo muy efectiva, como esperábamos, y el golpe que me han llevado ha sido... un poquito triste, como de costumbre. Como de costumbre. En fin, esto mola. Y con ello, pues, ¿te puedo entregar, señor Comer, más algunas cositas? Pues es que te entregaría una de ellas, pero la otra no. Esa es la cuestión. Que tengo una opción, pero la otra no. Así que en ese aspecto no lo sé. De momento lo que sí que voy a hacer va a ser venir por aquí. Y hacer así, vale. Munición no me va a hacer tanta falta por ahora. Si bien sí que me gustaría reponerla para esta arma, pero puedo pasar sin ella. Me la voy a jugar. Te voy a dar esto. Y te voy a dar esto otro. No es que me haga mucha ilusión, pero me la voy a jugar. Que siempre es llamativo. A veces tiene que pasar también, ¿no? A veces es en plan, está mal, pero a veces también tiene que pasar esto, sí. Lo voy a asumir igualmente. No me gusta lo que ha ocurrido, pero es lo que hay. Es lo que tiene. En fin, avancemos. Y hacemos así. En este caso tampoco se encuentra por aquí. Me piro al siguiente piso. Al menos llevamos una llave, así que un cofre tendremos, espero, asegurado. Lo demás ya veremos. Y por otro lado, pues de gastar, supongo que debería gastar este tipo de munición. Si es posible, así de primeras. Y sí, para habitaciones así, pues sí que te puede interesar más quizá lanzar el puño. Ah, no, lo que pasa es que gasta 10 de municiones. Eso me parecía a mí que no podía ser tan bonito. Y es porque gasta más munición, efectivamente. Así que algo era ello. Y por ese motivo no quería hacer ahora esto. Realmente no era mi plan. Así de primeras no quería recargar por ese motivo. Simplemente quería tener la munición preparada. Ahora sí que lo quiero hacer. A ver si lo cuelo por ahí. Y de paso debilito bastante a este bloque. Habitualmente no hace falta que los rompamos, pero en este caso pues sí. Básicamente porque está en una posición muy mala. Y a nada que pase a su lado me va a intentar pillar. Vale, acabado a tiempo y con esto recoloquemos armas. Tal que así. Me está planteando si podré hacer algo con esto. Yo creo que no, pero... pero bueno, supongo que al menos puedo asustar a los que están alejados, ¿no? Que intentan fortalecer a sus compañeros. Es típica cosa que si tuviera el efecto del robotito, balas eléctricas, probablemente sí que molaría mucho más. Y tendría su uso incluso, pero... en este caso, desde luego, no mucho. Hombre, ahora hemos congelado la zona, lo cual personalmente me perjudica más que ayudarme. Pero ha sido por recibir daño y el efecto de... ese aumento de vida que hemos conseguido antes. Pero sí, más que ayudarme me perjudica, vamos, con diferencia. Vaya caos. A cambio, supongo que sí que puedo hacer esta combinación. Eso sí que debería probarlo. Sí, eso sí que puedo hacer, sí. Pues eso no lo había tenido en cuenta, pero... efectivamente funciona. Igualmente no sé hasta qué punto hará un daño decente, pero es algo que sí que estoy dispuesto a probar un poquito más. De momento, eso sí, quiero acabar contigo, que estás de un pesado que vamos, con tus grititos además. Si solo lanzas proyectiles, vale, pero encima grititos, ¡ay, ay, ay! No te lamentes tanto, hombre, no te lamentes tanto. A ver, vamos a probar aquí. En este caso suponía que estaba volando, le iba a dar un poquito igual, pero bueno. Igualmente... no pasa nada, sal de aquí de todas formas. O por lo menos encárgate de uno, eso es. Y ya está, sin ningún problema. Avancemos. Mojemos todo el suelo. ¡Uy, uy! Y ahora, catapum chimpum. Realmente estaba pensando yo una cosa. Y es que... el efecto eléctrico así de primeras... nunca nos hace daño, ¿no?
Estaba pensando que nunca he visto ninguna situación en la cual me haya hecho daño a mí. Y el robotito en teoría tiene inmunidad a ello, pero claro, esto también implica que todos tenemos inmunidad a ello, es decir, que nunca te puedes causar tú mismo daño de esa forma. Supongo que si algún enemigo tiene ese efecto, que ahora mismo no caigo en ninguno que lo tenga, así de primeras. Hombre, sí, hay un enemigo que lo tiene. Mínimo, que son las balas que embisten, pero claro, como en muchos casos no van a embestir justo por encima de agua, pues quizás algo que no se percibe tanto. Pero sí, efectivamente, esas en teoría sí que podrán producirlo. Hombre, que te pueda pillar o no, eso ya es otra cosa, no lo sé. Supongo que por poder podrá. Pero igualmente es tan circunstancial y tan, digamos, inusual, que yo creo que así de primeras es complicado que te pille. Entonces, por ese motivo sí que hace que sea un efecto un tanto seguro, en la mayoría de casos. Y la verdad es que no había pensado mucho, pero sí. Cuando desbloqueé al robot estaba pensando, ah, qué práctico, ¿no? Que no se electrifique, pero si sí, realmente con ninguno ocurre, esa es la cuestión. Me parece raro de todas formas, ¿eh? No lo sé. Sea como sea, desde luego es bienvenido. El problema es que en este piso sí hay muchos efectos congelantes, y ya vemos que se van extendiendo a través del agua. Incluso la que pone es nueva. Que así de primeras no debería funcionar así. Según las físicas de la vida real, a menos que la temperatura sea muy baja en este lugar. Pero no lo sabemos con certeza. Desde luego, nuestro personaje va con la misma ropa, así que mucho más frío no puede estar pasando. Pero bueno, a margen de eso sí que se extiende. Y lo tendremos que tener en cuenta. Del mismo modo, también se extiende nuestro... ¿What? Antes no me... Eso voy a tener que probarlo de nuevo. Antes no me ha afectado el efecto eléctrico, ¿eh? A ver. No. ¿Qué cojones? ¿Me han golpeado los zombies y no me he dado cuenta? No, pues... No sé. En teoría. Igual me han golpeado y no me he dado cuenta. Puede ser perfectamente, ¿eh? Pero estaba tan concentrado echando para ir a meadica que igual sí que me la han colado, pero no sé, me ha dejado bastante confuso lo que ha ocurrido ahí. Sinceramente. Desde luego, en principio no ha sido la electricidad, ¿no? Hasta he pensado que podría haber sido el congelamiento, pero no. Pues no lo sé, ha sido raro. Supongo que sí que me habrán golpeado, me habrán salido cerca o lo que sea, y he pensado que estaba evitando el daño de todas formas, y no era el caso. Puede ser perfectamente. Sea como sea, el empujón sí que lo aprovechamos en cualquier caso, al margen de la parte eléctrica. Y en este caso, pues ahí sí me han golpeado, sí. Será igual que... Joder, la que acabo de liar, la madre que me parió. Estaba demasiado pensativo con el otro, cago en todo. Igual es que si está la electricidad activa... Espera, vamos a esperar a que se descongele. ¿Por qué es tan irregular esto? No tiene sentido ninguno. Estoy muy, vamos, totalmente sorprendido, pero no tiene sentido ninguno. ¿Por qué? Ahora sí que está ocurriendo. Tranquilos que no me voy a quitar la vida, pero... Vale, ahora ya sé por qué es. Qué poco sentido tiene eso. Qué poco sentido tiene eso. O sea, si tú pones esto y lo electrificas y entras así, no tienes ningún problema porque tienes esto en la mano. Pero si tienes otra cosa, aparentemente sí. O eso, o si tienes la pistola de agua. Pero es que no tiene ningún sentido. No lo sé. Será precisamente por eso, para que cuando tengas eso eléctrico en la mano, al menos te proporcione electricidad, en este caso inmunidad a la misma, y tengas ese tipo de protección adicional. Pero... Vamos. Es raro de cojones, o sea, sinceramente. Raro de cojones. En fin, me parece bien, ¿eh? Por lo menos he descubierto el porqué. Quería asegurarme de cuál era la razón, porque no lo encontraba sentido. Y de hecho sigo pensando que no lo tiene, pero bueno. Al menos es lo que ocurre y lo sabemos. Sea como sea, tenemos por ahí una puerta que requiere en este caso llave. Así que lo tendré muy en cuenta. Y al margen de esto, pues todavía le puedo sacar un poquito más de partido si soy precavido.
Que de hecho, antes lo he estado probando un montón de veces y por eso me estaba extrañando, porque al principio le hemos dado un montón de uso y no ha habido absolutamente ningún problema. Y he pensado, no puede ser. Pero sí, efectivamente así estaba siendo, sí. Esta vez sí que lo voy a recoger con esto. Y con ello voy a cambiar ya. Vamos a pasar a no cometer errorcillos de esos. Igualmente eso, estaba experimentando porque no había tanto riesgo en este momento, pero eso no quita que me pueda pasar después factura con la tontería. ¿En serio llave para entrar en la tienda? Estáis siendo un poco miserables en este piso, ¿eh? Entre una cosa y otra. Un poquito miserables. Vamos a revisar lo que nos quede en este piso y tomaremos decisiones en base a eso. Porque la otra puerta que está cerrada con llave, pues asumo que va a ser también alguna habitación especial. No sé de qué tipo, pero alguna especial tiene que ser. Entonces, sin duda, me gustaría quizá adentrarme en ella. Pero la tienda, con lo que tenemos de dinero, también sería una opción. Si tengo que suponer que puede ser, podría ser, por ejemplo, el troll con su vehículo. Así de primeras. Y eso no estaría nada mal. Digo su vehículo, aunque es irrelevante, ¿eh? Simplemente es porque trae la, el cargamento, digamos. Pero sí, el troll vendedor. Y sí, molaría. Lo que pasa es que con el dinero que tengo me llegaría para pocas cosas de las que nos podría ofrecer. Y desde luego para armas concretas buenas, no. Entonces en ese sentido, no sé yo. A cambio quizá podría gastar algo en curarme en la tienda. Aunque eso me preocupa un poquito menos. Porque los jefes suelen soltar también bastante vida. Y tenemos esto para volvernos inmunes temporalmente. Aunque me lleve algún golpe, pues debería poder reponerme hasta cierto punto. Y si no me sueltan vida, pues al menos me soltarán, espero que escudos. Acabamos primero contigo si es posible. O te debilitamos. Que tú sacas sí a tu copia, que pasa muy desapercibida en comparación. Ahí estamos. Y nos quedas tú, que estás por allí. Voy a esperar a que reaparezcas. Ah, no, pues en este caso te voy a pillar un poquito más. Pensaba que te habría aspirado ya, pero no era el caso, no. Vale, pues zanjado el tema. Y con esto, por supuesto, el mapa lo tenemos que entregar. Ah, no había pensado yo en eso. No había pensado yo en eso así de primeras. Y eso va a ser un poco más problemático. Porque el mapa incluye estas habitaciones, creo. Y sí, sigue sonando la mecha a pesar de que ya está apagada. La habitación secreta tampoco está por aquí, en teoría por lo menos. Pues va a ser complicado eso, sí. Porque tú me vas a pedir todo todito. Vamos a recogerlo. Y voy a abrir entonces la tienda. Así de primeras, porque podría ofrecerme llave. Estaba pensando otra cosa, y es que con esto podemos pasar. No sé si podemos pasar a través de puertas. Eso podría ser una opción curiosa, si es que puedo. Ah, por desgracia no. Por desgracia no puedo. Estaba convencido igual podríamos, pero no. Podemos volar y demás, pero eso no. Capwin todo. Hubiera sido bonito, pero no. Era demasiado bonito, supongo, para ser verdad. En este caso. En fin, no pasa nada. Vamos a ir a la tienda. Y espero que al menos podamos hacer algún negocio en ese aspecto. Y que me venda llavecitas, aunque sea. Señor, ¿por qué me castigas? ¿Por qué me castigas? Los corazones puedo comprar y es posible que los agradezca, pero me tocas un poquito así las pelotas, ¿eh? Sinceramente. Más vale que el jefe me suelte llavecitas. Porque no me gustaría un pelo pirarme de aquí en plan, ¡ay! Que no he completado el mapa, ¿por qué no me salen llaves? No va a ser el fin del mundo, pero me tocaría un poquito la moral, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Y para vosotros realmente el efecto congelante podría funcionar bastante bien, estaba pensando yo. Así que voy a hacer así. Y sí, la explosión también funciona bien. Y si la lanzo en el momento oportuno, pues está estupenda, recarga rápido, que ya toca, eso es. Bien, bien, bien. Toca separarse y con eso vamos a cambiar a otra cosa. Madre mía. Madre mía, qué golpe más tonto. Ni me he dado cuenta que me lo estaban colando. Como suelo comentar, obvio, porque si no, no hubiera ocurrido, pero madre mía. Y lo peor de todo es eso, que si no hubiera gastado en intentar
atravesar la puerta, pues no hubiéramos tenido ningún problema en ese sentido. ¿Eh? Esta fase, ¿qué cojones? Esta no suelen hacerla, ¿eh? Qué raro es eso. Esa es bastante inusual. En general suelen hacer la de la actual, vamos, de separarse y demás, o la de ponerse en el centro y hacer uso de del formato ese circular, digamos. Y no, en este caso no ha sido así. Qué raro. No es muy importante, supongo, pero raro desde luego. En fin, si no hubiera sido por ese golpe tonto, pues hubiera sido muy sencillo que superáramos al jefe sin sufrir daños. Tiene cojones. Tiene cojoncicos, cosas que pasan. No hay mucho problema. Sí que es cierto que el aumento de vida no hubiera estado mal, pero por demás, no hay mucho que temer en ese sentido. Llaves, sí, por favor, llavecitas. No, seréis cabrones. Seréis cabrones, ya lo he visto aquí, que no. Encima de esto, tío, me está vacilando. Me estás vacilando con esto. Esto no es normal, ¿eh? Esto no es normal. ¿Será cabrón también el de la tienda? Cago en todo. En fin, pues vamos a hacer lo siguiente. Nada por aquí. Y esto sí. Y a cambio, estoy por comprarme la serradora o esta otra arma. Pero la otra arma ya no me llega y la serradora tampoco. Me llegaría para munición, eso sí. Y no sería una mala opción, así de primeras. Y luego por romper cosas, no tenemos otra opción ahora mismo. Desde luego me jode un montón que no podamos completar algo que sale de forma inusual, como es el tema del mapa, o algo que escapa a nuestro control, porque hubiera abierto lo que hubiera abierto, no hubiéramos podido, así de primeras, tener acceso a todo. Y la tienda también cuenta como tal, sí, así que tampoco te salvas en ese sentido. Entonces es una jodienda, pero es lo que hay. Voy a intentar hablar con él de nuevo por si acaso, pero dame una llave, hombre, dame una llave, que si no, no puedo. Pues nada, nos piraremos. Tal cual está la cosa. Y como era de prever, nos hemos curado. Igualmente tengo el broche que me permite curarme en ocasiones, así que tampoco era un problema en ese aspecto. No había nada que temer. Quería asegurarme del tema de la electricidad, que me ha dejado totalmente perplejo, sinceramente. Y sí, supongo que eso, mientras tengas un arma eléctrica en la mano, te da igual. Y por lo demás sí que te afecta. Sigo pensando que sentido tiene más bien poco, pero así es. Por un momento he pensado que igual era por la de agua en concreto, pero yo creo que no, que es por cualquier otra que no sea esta. Probablemente. Porque si fuera porque es la de agua, también me parecería un poco raro. Al principio, de hecho, lo que he pensado ha sido, es porque tengo la de agua y porque la he disparado. Entonces es como que el rayo está saliendo de agua, está tomando la electricidad, está yendo al interior de tu arma, digamos, ¿no? Y con ello pillando te tiene proceso. Por buscar una lógica detrás de ello, pero no. No ha sido por eso, no. Y sí, hielitos para aquí no está nada mal. Incluso para el dragón también es una opción. Realmente me tengo que pensar bien qué voy a utilizar para limpiar habitaciones. Supongo que para limpiar habitaciones esto en concreto. Mientras que el brazo ametralladora para dragoncete y lo demás ya veremos. Pero si esto para limpiar habitaciones vendrá bien. Ahí estamos, y pasemos rápido antes de la siguiente oleada y sigamos avanzando. Eso es, voy a recargar y para ti, cariñitos, correcto. Munición directamente, perfecto. Vamos a emplearla en qué. No tenemos mucha otra opción, así que asumo que esto. Así lo haremos. A su vez debería recolocar, por lo tanto, las armas de nuevo. Y un comearmas se vendría bien en este piso, teniendo en cuenta lo que hemos encontrado por ahí. Así de primeras hasta el momento. Que han sido armas, algunas de ellas bastante dudosas. Y otras, pues, suficientes para avanzar. Y luego un par de ellas bastante buenas. Con lo cual no es un problema. Realmente con esto puedo pasarme la partida. Siempre y cuando tenga munición para ir tirando. Pero siempre mola más tener algo más poderoso, está claro. Ahí no hay ninguna duda. Vamos a ver. Ahí estás. Correcto, y con esto, esto que me marca, mira, precisamente un comer más, perfecto. Aquí tienes comer más. No te lo gastes todo de golpe, ¿eh? Con eso vas a estar bien hidratado.
Y por ahí tienes algo un poco más contundente en cuanto a que son bolas de cañón las que lanzamos prácticamente. Así que lo tienes todo. Eres un cabrón, eres un cabrón. Eres un cabrón. Esto no lo quiero, tío, esto no lo quiero. No lo necesito para nada. Pero bueno, es lo que ha salido. No siempre va a tocar la flauta, así que en un par de ocasiones, en partidas previas, nos dieron cosas buenas, así que en esta partida pues ha tocado todo flojete por su parte. Lo comprendo, realmente. Ya he perdido ese río en ese sentido, ya que no se ha dado algo malo, pues prefiero que en otra ocasión que esté más necesitado me dé algo mejor y ya está. Simplemente cosas que pasan. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Y recargamos. Esta es otra de esas armas que la diferencia entre proyectiles, yo personalmente preferiría que no existiera. Simplemente lanzamos siempre de los triples y ya está. Supongo que el otro también tiene su ventaja, pero en principio me gusta mucho más lo triple por defecto, en cuanto a su comportamiento me refiero. Y por eso veo menos uso para esto otro. Así que personalmente me gustaría más el arma de hecho me gusta mucho, incluso con estas condiciones, pero me gustaría más de la otra forma. Pero bueno, aún así está bien. Y tengo que recordar que tengo en este caso el objeto activado esperándome continuamente para ser utilizado. Más dinerito por aquí. Y al margen de esto, habitación donde he escuchado ya a alguien que va a lanzar múltiples proyectiles. Sí, ahí está el capullín. No veía todavía sus efectos, pero estaba escuchando los lanzamientos. No sabía cuál de ellos iba a ser, pero ese era exactamente. Quizá el menos peligroso hasta cierto punto, por lo menos en muchas situaciones. Vale, con ello, llavecita me viene genial, que estaba un poco necesitado y no sabemos lo que vamos a encontrar en cuanto a cofres en este piso, así que será más que bienvenida. No lanzas proyectiles, correcto. En este caso, si no me meto en la isleta, va a ser complicado que os pille a todos en línea, pero había que intentarlo igualmente. ¿Estás muerto o no? ¿Ahora? No, todavía no, capullo. Ahora sí, te he escuchado explotar. Así que puedo pasar tranquilamente. Y con esto, último disparo. Así que ya me he quedado sin esa munición. Si me sueltas una caja de munición, colega, yo te lo agradezco, vamos. Te voy a meter con revólver y todo para que estés contento, pero no. En este caso no, así que recolocaremos y pasaremos a esto, por ejemplo. El buzón no merece mucho la pena, y menos para este piso, así que ese se quedará en segundo plano. Y con esto que tenemos por aquí, tenemos habitación normal. Me encantaría poder encontrar cuanto antes a la herrera, como de costumbre. Siempre que se pueda encontrar prontito, mejor, pero de momento no hay rastro de ella. Igualmente, con el dinero que tengo, no voy a poder comprar nada a precio completo, así que será más una cuestión de me ofreces llaves, me ofreces munición, me ofreces vida, algo así. Especialmente probablemente llaves. Que vida la he comprado, pero realmente eso con el broche de sangre es muy probable que me hubiera curado igualmente. Esto me agrada, sinceramente, porque así me ahorras tener que gastar la llavecita que tengo. Así que vamos, yo encantado. Si a cambio envío algún golpe, no pasa nada. Siempre y cuando no se buguee por ahí el arma o lo que sea. Que si se cae entre zonas, digamos, en el pasillo, a veces pueden pasar cosas raras. Muérete ya, capullín, que te estoy poniendo las pilas. No me engañes, ¿eh? Mucha más vida no puedes tener. A pesar de que sí, esto ya no hace tanto daño. A estas alturas hace el mismo, ¿no? Pero en cuanto a porcentaje de vida de los enemigos o lo que tienen actualmente, se nota menos. Y el pañuelo ensangrentado no es santo de mi devoción. Si bien en este caso sí que me hubiera servido en el piso anterior, esto sí que me permite pasar a través de las puertas. Y esto me hubiera servido precisamente para explorar todo el piso. Pero por desgracia, pues me ha llegado un poco tarde, sí. Vale. Del mismo modo, de momento lo voy a tirar aquí en el suelo, porque es algo que no me motiva mucho llevar ahora mismo encima. Y en cambio sí quiero hacer esta habitación y en teoría pues durante el combate no deberían robármelo, vamos. Después sí quiero echar un vistacito de nuevo a ver si me interesa llevármelo o no. Lo que no he llegado a probar nunca es entrar a una habitación con ello puesto y luego salirte en plan con el teletransporte. Simplemente mientras está el combate, digamos, activo. No sé si se podrá para empezar
Y si se puede, no se me ocurrirá si se cancelará el combate o qué, exactamente. Igual hay algún tipo de truco en plan, oye, me puedo salir y con esto no toca hacer el combate. Ya obtienes la recompensa, no lo creo, ¿eh? Realmente no se podrá. Probablemente no se pueda, pero no lo sé. Vale, pues Mimic también por aquí. Ay, cago en todo. Cago en todo. Que estaba pendiente de que no me robaran esto. Y no estaba pendiente de lo que tenía que estar. Los proyectiles que vienen hacia mí. Voy a lanzar para ahí un proyectil, por si acaso. Y con esto tenemos una piedra de Wound, que esta es la que te da inmunidad, creo que al veneno, ¿no? En concreto. ¿No es así? Sí, contrarresta daño por veneno. Vale, pues un poquito floja, sí. Dentro de las posibles, no me mola tanto, ¿no? Pero bueno, es la que ha salido, así que la aceptaremos. Ah, vale, no puedo, no, efectivamente. No me dan la opción en este caso. No, efectivamente no se puede. Me lo suponía, no iba a ser tan bonito. Uy, va, cuidado. Cuidadito. No sé por qué he pulsado de repente más fuerte el ratón. Ha sonado probablemente más de lo que ha sido. No he pulsado muy fuerte. Pero sí, un poquito más, supongo que sí. A pesar de que no hacía ninguna diferencia. Ni siquiera estaba en plan nervioso, ni mucho menos. No me llega. No me llega. Me llega. No me llega. Me podría llegar. Pues un poco mierdero, sinceramente. Bastante mierdero. Una pena que no te pueda robar. Y sí, se queda por ahí la sombra hasta que no lo utilizas correctamente. Así de primeras. De hecho, la gracia pues suele ser eso, tenerlo activo así. Continuamente. Y cuando eso simplemente lo sueltas y ya está. Y sí, esta vez la herrera se ha lucido, ¿eh? Porque Perdigones sí que tengo curiosidad por ello. Pero por lo demás, así de primeras. Ni un poquito de munición siquiera, la capulla de ella. Vale. En este caso estoy un mal momento para hacerlo, me temo. Vamos a cambiar un poquito a cartas, ¿por qué no? Ya que tengo el arma disponible y no tengo ninguna otra cosa ahora para utilizar. Así de primeras, tengo todo lo demás gastado, ¿no? Sí. Pues en este caso es justo lo que me temía. La munición va a brillar por su ausencia. Así que a menos que me salga un poquito en lo que me queda de habitaciones, creo que esto va a ser todo en ese aspecto, vamos. Lo cual me fastidia un montonaco, para que nos vamos a engañar. Porque es justo lo que temía. Que por lo demás la cosa ha ido bien hasta el momento, pero en ese aspecto dudo que me llegue para matar al dragón. Y tener que tirar de revólver sería un poquito triste. Aunque es posible que ocurra así. Ya ni siquiera por la fase inicial, sino por la del corazón. Que ya sabemos que ahí todavía se puede alargar mucho más el combate. Así que ya veremos. Por ahora, luchemos. Y sí, realmente no es que sea malo el buzón este. Tampoco es bueno. Es decente, supongo, para algunas situaciones. Especialmente el paquete que sale puede ser muy práctico. Pero por lo demás, pues desde luego no lo utilizaría mucho, ¿no? Si tuviera alternativas. ¿Eso va a explotar correctamente? Sí. Correcto. Ah, cago en todo. Cago en todo. Me dan ganas de quitarme realmente la bufanda roja, que ya he comentado otras veces que no me motiva demasiado. Es muy buena, pero requiere cierta práctica y acostumbrarte. Y así de primeras prefiero la capacidad habitual, porque en ese sentido pues ya sabes cómo va a funcionar y cómo va a reaccionar en cada caso. Sea como sea, esto tiene su aquel. Para el dragón no sé si va a hacer mucho daño, pero por lo demás está bien, esto ya lo hemos utilizado, así que poco más podemos rascar por ahí. Y por lo demás, pues lo dicho, la capulla esta no vende el cañón científico siquiera. Es que ya te vale, tía, ya te vale, ¿eh? Mira lo que te costaba venderme algo así. Y nada, tío, nada. Pues compraremos lo que podamos y nos iremos a zanjar la partida. Igualmente deberíamos salir victoriosos en principio, sin mucho problema. Voy a tirar todo lo que no sea en este caso útil para mí, es decir, tal que así, y vamos allá. Supongo que comenzar un poquito con esto, sabiendo que así de primeras, pues podría gastar un poco esta munición, y para el corazón prefiero guardar el brazo ametrallador, entonces que me tiene que sobrar por lo menos un poquito de munición para esa segunda fase. Por ese motivo lo haremos así. Por otro lado, sí, me acabo de dar cuenta de que no me he quitado al final lo que me tenía que quitar. Ahí lo tenemos.
Así está mejor la cosa. O eso espero. Y sí, tenemos que pillarle con los tres. Y con ello pues se lleva un puñetazo por parte de un genio. Lo cual no está nada mal en cuanto al daño, sinceramente. Pero a cambio, pues eso, tienes que colar los golpes consecutivos y todo eso. Y para ciertos enfrentamientos o situaciones igual no es tan práctico. Voy a activar el anillo. Ahí vemos las llamas que se quedan sobre los oponentes que están sufriendo ese asalto, ese golpe. En el caso del dragón no se le ven, supongo que estarán demasiado arriba. En su apariencia, digamos, en la parte superior de su diseño o lo que sea, no lo sé. Pero desde luego no se ven a simple vista. Eso es. Y con esto cambiamos de vuelta, sí. Más que nada de esta forma. Vamos, vamos, vamos. Que le está funcionando decentemente. La verdad es que en ese aspecto no me puedo quejar mucho, no. Pensaba que iba a hacer un poquito menos. Si tengo que ser honesto, no me esperaba que fuera un daño tan decente. Pensaba que iba a ser aceptable, pero está siendo mejor de lo esperado, lo cual siempre es una sorpresa agradable, por supuesto. Más que agradable. Ahora la cuestión es que para el corazón yo creo que sí que va a ser más flojete en ese aspecto. Así que ahí tendré más precaución. Y por lo demás, a esquivar como es costumbre. Con paciencia y cuidadito. De hecho, como tengo los fogueos, vamos a utilizarlos y caña, 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 caña. Sí, cual esperaba más de esto a cambio, pero bueno, aceptable puede ser, sí. Lo único que tengo que lanzar este, correcto. Y ahora sí que vamos a activar esto y espero que sea suficiente lo que dure. Así de primeras. O por lo menos cercano. Sí, casi, casi. Si me hubiera acercado un poquito más, igual hubiera conseguido pasar de por medio, pero una oleada más. Cawin. Ahora me quedo con la duda de cómo hubiera sido el otro, pero bueno. No pasa nada. Bracete, bracete, no te pases por aquí, que me desconcentras, cabrón. Cabrón. No sé qué cojones andabas ahí pululando. Pululando por ahí. Y ahora sí, una vez más, hemos salido victoriosos. Mira que tenía mis temores por eso, por no tener ninguna otra arma de apoyo. Igualmente, al final, pues yo creo que sí, mira, bueno, tanto como llegarme para todo, no me hubiera llegado, pero para ir tirando sin problema y hemos vencido sin sufrir daños. Vale, pues. Y con esto podemos completar la partida de forma normal. No sé cuántos créditos habremos obtenido, no muchos, no. En esta ocasión no han sido muchos, pero siempre hay cierto margen de error en cuanto a que no siempre obtienes los mismos. Y en muchos de los combates pues te puede salir alguno de menos. Y con ese motivo pues tendremos que seguir jugando partidas. Así de primeras tampoco hemos matado tantos tiburones bala, aunque algunos sí que han caído. Y por además la partida pues ha ido bastante bien en general, no me puedo quejar mucho. No hemos obtenido nada muy sorprendente, todo hay que decirlo. Y esa sinergia de, en este caso, digamos el mega remojador, ¿no? La pistola de agua con la batería eléctrica, pues tiene su aquel. Me ha gustado, si no fuera por eso, porque el experimento se ha torcido un poco por momentos hasta que he podido, digamos, descifrar qué es lo que estaba ocurriendo. Y mira que tampoco era muy complejo, pero como me parecía que lo había hecho ya otras veces y no me había hecho daño, no estaba seguro de que sería así. Y efectivamente así era, así. Al cambiar de arma es cuando ocurría. Y entonces eso me ha sorprendido bastante. Igualmente, pues, de todos aprendí, eso es algo que no habíamos podido probar hasta el momento. Ya me parecía muy raro que el robot tuviera esa ventaja de forma inicial, en plan, oh, pedazo de ventaja, cuando cualquiera podía hacerlo, pero claro, el motivo era ese. Que con esa arma en concreto, desde luego, sí que tienes inmunidad mientras la tengas en la mano, pero con otras armas igual que provoquen ese efecto, u otros efectos que puedan causar electrificamiento, vamos a decir, ¿no? O simplemente electrificar las aguas, pues en ese caso no te iba a servir, ¿no? Para pasar sin sufrir daños. Y sí, por aquí nos quedan también solo dos cositas. 15, 20. Ya arriba creo que era 25 y lo otro no sé si eran 14 o algo así. Así que me da que voy a tener que ahorrar de forma forzada. A menos que me llegue para algo por aquí que no me acuerdo. 18, 25. Vale, más de lo que esperaba. 18. Tú eres un cabronazo, a ver si apareces ya porque me estás tocando un poquito la moral con tu ausencia. 25, 30. Sí, esto ya también se me escapa a mi, vamos a decir, nivel económico. Y con ello vamos a charlar un momentito con el señor
Freefall, creo que se llama exactamente. Y a ver qué nos dice los tiburones bala. 26 todavía, o sea, he matado dos. Estaba pensando, al menos hemos matado a algunos, sí, algunos sí. Algunos hemos matado. Vale, y con ello tampoco sé cuánto nos quedará para desbloquearlo del primer piso de superarlo 50 veces, pero supongo que poco, que en plan, no sé, igual 4 o 5 veces más, así de primeras. No lo sé con certeza. Supongo que lo comprobaremos antes o después, no es algo precisamente complicado, ni mucho menos. Pero bueno, sí, una partida relativamente cómoda, un poco agridulce en algunos aspectos, pero con aprendizaje en el proceso, que es lo que importa. Poco más, espero que os haya gustado este nuevo gameplay suelto, y si queréis y os apetece, nos veremos, por supuesto, en el siguiente vídeo, con lo cual, hasta el mismo.